La parroquia María Auxiliadora realizó este 24 de diciembre a las 4:30 de la mañana la Eucaristía y novena aguinaldos en el pesebre del sector del barrio Torcoroma, donde compartieron un espacio con las familias para recibir el nacimiento del niño Jesús en esta Navidad. Comenzamos a las 4 de la mañana en un lugar distinto a la parroquia. Hoy lo comenzamos frente al antiguo San Vicente de Paúl. Y allí dos personas de la comunidad, una mujer embarazada realmente y otro señor de San José y la Virgen María, y en cuatro lugares preparados previamente piden posada para alojarse. Lógicamente la intención es que se las niegan. Cada lugar donde piden posadas tiene una intención distinta o un motivo por qué no los hospedan, no los alojan. Finalmente, la última posada es en el templo parroquial, donde se les invita a acogerse a la pesebrera y allí donde esperamos que nazca Jesús. En el marco de este último día de novena de aguinaldos, el tema central fue: los pastores contemplan a Jesús, quien reconcilia con el Padre, con nosotros mismos y con la creación. Ahora la Iglesia María Auxiliadora abrirá sus puertas para la misa del nacimiento del niño Jesús a las 8 de la noche. Tenemos a las 8 de la noche la celebración del nacimiento de Jesús en la parroquia María Auxiliadora. Pues invitamos a todo Barranca Bermeja que se acerque a sus parroquias propias a hacer la Navidad, el nacimiento. Cada parroquia tiene un horario distinto, 8, 9 de la noche, 10 de la noche. En mi parroquia, 8 de la noche, María Auxiliadora, Barrio Galán. Están todos muy cordialmente invitados. El sacerdote Jairo Portala invita a la comunidad en general, en especialmente a todas las familias, a participar de esta Eucaristía en la parroquia María Auxiliadora desde las 8 de la noche.